La estrategia Obras por Impuestos continúa generando resultados. Gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y el sector privado, hoy es una realidad el mejoramiento de las condiciones y bienestar de la comunidad educativa de los municipios PEDET y otros territorios vulnerables. Este año fueron aprobados 5 proyectos en Antioquia por un valor de 30.963 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa de 1.358 sedes, beneficiando a 36 municipios y 99.796 estudiantes gracias al compromiso de Celsia Colombia, Zona Franca Argos, Compañía de Galletas Noel, Suramericana, Servicios Generales Suramericana, Novaventa y Zetas Colombianas. Estos 100.000 estudiantes se suman a los 80.000 niños y jóvenes beneficiados con los 4 proyectos que ya se llevaron a cabo en el departamento. Yo iniciaría mencionando que el sector educación ha sido, gobernador, muy bien acompañado por el sector privado. Y desde aquí mando un mensaje a todos los empresarios del país. Son más de 257 mil millones donde la empresa privada le ha invertido a la educación, no solo en Antioquia, sino en distintos territorios del país, con más de 67 proyectos. Primer propósito, trabajar con toda la fuerza, la decisión, el compromiso para mejorar la educación en Antioquia. Tengo que decir que el Ministerio de Educación ha sido un garante y un aliado excepcional, maravilloso, para que esto se haga realidad. Poder aportar en dotación escolar, en formación a docentes, en dotación en elementos tecnológicos a las escuelas de nuestros territorios, es absolutamente relevante e importante para poder seguir entregando bienestar y competitividad sostenible a las personas y a las empresas. ¿Cómo la educación realmente logra desarrollo en el país? Convertirnos realmente en socios de desarrollo en las regiones donde nosotros tenemos presencia. Gracias al trabajo coordinado con el sector privado y las entidades territoriales, el sector educación ha aprobado entre 2018 y lo corrido de 2021 un total de 67 proyectos por más de 257.484 millones de pesos en todo el país. Juntos, continuamos transformando los territorios.